Hola y bienvenidos, fans de Levia Games. Soy Levillator y estamos aquí en Styx Master of Shadows con Shards of Darkness. Perdón, lo he dicho sin pensar. Styx ha aceptado una misión de un grupo de humanos que se dedica a exterminar trasgos. Heledrin, capitán del pelotón Matanza, le ha pedido que robe el cetro del embajador Arsidia a cambio de la gran cantidad de ámbar. En la casa oferta, bueno, esto ya lo leímos. Tenemos que robar el cetro. Como este es el segundo episodio, hola y bienvenidos a Levia Games. Nos encontramos con Styx y vamos a intentar hacer esta misión, al menos esta, que no parece quedarle mucho, porque sigue siendo la misión 1 y porque el tiempo se acaba. O sea, es decir, no puede ser que el tiempo... Ya llevamos bronce en tiempo, o sea que no puede ser que quede mucho más. Así que vamos a intentar hacerlo sin que nos detecten y sin matar a nadie. Es decir, sacar dos oros. Oro en detección y oro en asesinato, ¿vale? De momento, como veis, tenemos 0 aldeas provocadas y 0 de bondad. De tokens no he cogido ninguno porque debo ser idiota y no he visto ninguno. Y el tiempo, supongo que conseguir un bronce. Porque 35 minutos me parece mucho, pero no lo sé. Así que vamos a esperar a que este hombre no mire y vamos a falsificar esos documentos. Después escondernos en el cofre. ¡Ojo, cuidado! Es un pirata, ¿eh? Literalmente. A ver si podemos medir. Vale. Ojo, cuidado. Reinicia la zona. Sí. Vale. No había visto a este tío. Vale, vale. Una vez te metas ya te olvidas de... Vale. Ay. Humor. Me acaban de pasar humor. Pero humor del bueno, en plan... Me la van a liar. Vale, esto... Bueno, sí. Podría haber cargado la partida en vez de esto, así que nos tendremos que comer la animación. Pero bueno. Vale. A ver, caballero. Usted vaya hacia la puerta y me deja a mí hacer mis cosas. Con perdón. Ah, que hay que mantener. Madre mía, me va a pillar... Vale. Ojo, cuidado. Se ha guardado la partida, maravilloso. Vale. Obviamente no ha visto que acabo de falsificar. Ah, vale, hay que pasar sin matar a este tío. Así que yo creo que me volvería arriba y me largaría de... Porque ir por la puerta me parece un poco arriesgado. Vaya, hay dos tíos. Captain, I came to see if a change of course has been requested. Just get on with it and stop bothering me. Vale, esto es porque porque he falsificado, ¿no? ¿Este es el capitán? Vale, hemos cambiado. Maravilloso. Vamos a guardar aquí. Justo aquí, porque me voy a salir. O sea, voy a intentar salir de aquí, sin que me vea. Maravilloso, no me ha visto. Me ha visto un poquito, pero... No mucho. Vale. Vale. Se cuesta el dirigible. Vale, aquí está este tío. Oh, no puedo subir aquí. Ahí estamos. Vale, aquí no hay nada. ¿Me puedo bajar aquí abajo? Sí. Vale. Aquí no parece haber pósters. Me los dejé ya. Vale, requiere ganzúa. Vale, no podemos mirar por aquí. Oh, por eso es aquí, o sea. Habrá que entrar por otro lado. ¡Eh! También es un genio. O sea, has cambiado el rumbo para ir al verdadero dirigible, wey. Es un genio. Mother Nature is, and how small we are. Although in my case, there is no shortness of opportunities to appreciate my madre mía, pero tío, ¿con quién hablas, Styx? See what I did there? Cetro. Vaya, justo ahí. Wow. A ver. No podré, ¿no? No, sí que puedo. A ver. Vale, no parece haber nadie, así que vamos a intentar abrir. Vale. Voy a guardar. Necesitamos hacer un... Sin matar a nadie y sin... Y sin hacer ninguna alarma. Yo creo que lo peor va a ser las alarmas.
Vale, ojo, cuidado con ese tío. Ah, requiere ganzúa. Fuck. Vale, un momento. Vale, va a venir por aquí. No sé si ese tío tendrá una ganzúa o algo. Si aquí habrá una. No lo sé. Oh. ¡No! Vale. Nada. Esto... No me gusta hacerlo, lo de cargar todo el rato, pero solo esta vez para conseguir el oro. En el resto, no creo que consiga el oro, porque es que es eso, si te ven una sola vez y la cagas, esto es que no sabía dónde estaba. Si la cagas una vez, se acabó, así que... Y sería un verdadero peñazo estar cada vez que te mueres reiniciando, así que... ¡Oh, cuántas cosas! ¿Hay alguien aquí? No puede haber nadie, ¿eh? ¿Esto es un tío durmiendo, no? ¡Ojo! Tengo una ganzúa. Ole, venga. Esos regalitos ahí. Mira, podemos hacer proyectiles. Ah, es que ya tengo 3 de 3. ¿Ves por qué necesitamos ámbar ya? O sea, necesitamos hacer ámbar ya. Y más objetos. Creo que me va a mejorar mucho lo de hacer objetos, porque aunque no los use, así los tengo. Y así no se me acumulan los ítems. Vale, hay que ir para arriba. Aquí hay una puerta, a ver si podemos ir por aquí. Esta no... These wouldn't be carnage guys, would they? They got deserter written all over them. Vale, estamos abriendo con ganzúa, ¿eh? Boss is ugly mug, you can't blame him. Now speaking of old high pockets Heledrin, I wonder what she'd give me for the insignia of these three deserters. Vale, ojo, cuidado, ¿eh? Slightly used and a little bloodstained. Espora venenosa. Hay que robar. Hay que robarles algo a esta gente, ¿eh? No sé el qué. Pero eso no puede ser bueno. Madre mía. Son un porrazo, ¿eh? Madre mía. Ojo. Espera, que vienen dos. No. Muy difícil esto, Es que hay tantos. Uf. Y ahora viene uno por aquí, O sea que tela. Vale, vamos a meterlos aquí un momento. Vale, por aquí a ver qué a dónde nos lleva. Vale, pero aquí llegamos al cetro, pero eso de robar será algo. Una poción de vida, no me interesa. No quiero matarte, así que no eres de momento una opción. Claro, pero ¿cómo robo a este tío sin que me vea que esté? Míralo. Con la invisibilidad. ¡No! Y ese, me va a ver ese, ¿eh? Uno de estos me ve, ¿eh? Oh. Nanda Koregua. And that makes one. So you're called Carvo Atona. You're bringing dishonor. Vale, guardamos. Ya está guardado. Maravilloso. Hay que robar ahí. Y hay que robar otro que aún no tenemos. Ah, ahí está. 45 metros. Vamos a por aquí. Ojo. Vamos por aquí arriba. Maravilloso, esto está cerrado. Ah, no, está abierto. Vale. Aquí hay mucha gente, pero... Oh, ese tío está por ahí arriba. Vale, no parece que haya nadie aquí. Solo este tío. Ah, está ahí arriba. Es que está arriba, Vale, cosas... Vale. Mineral de hierro. No sé si podemos ir para allá. Sí. Eso quería yo. Ahí para subir. Madre mía, es que... Dios, el mapeado. Oh, ahí está. ¿Llego? Uf. Madre mía. Escúchame. Párate un momento.
Estoy haciendo el idiota. Estoy yendo muy rápido sin pensar que está lleno de gente, o sea. No, espera. Quiero que pases sin. Vale, ¿cómo podemos subir ahí arriba? Es ahí. Ahí para subir. Míralo. O sea, hay que subir y luego moverse hacia allá. Porque el tío está ahí, pero es ahí. Tú no me vas a ver, ¿verdad? Es que no sé si me va a ver o no. ¡Ah! Cargar. ¡Qué asco! Me ha visto. So you're called Carvo Atona? Vale. Ahora creo que podemos ir directamente hacia allá. Vale, directamente por aquí. No, no has visto nada, colega. No has oído nada. No he corrido, no he corrido. Vale, ¿y si intentamos pillar a este tío primero? ¿Me voy a esconder? Vale, creo que el sonido del este es suficiente para alertarle. Entonces vamos a esperarnos un momentito. Ah, pero no está aquí arriba, ¿eh? No está... No está aquí, ¿eh? Está por aquí, creo. Ah, es este. Ah, hasta luego. Garrett. Ahí está el cetro. Vale, vamos a guardar. Ojalá hubiera un botón de guardado rápido, pero es que no sé cuál es. Vamos por aquí. ¿Qué objetos? ¿Ves? Es que ya no puedo llevar más, porque ya lo tengo todo hecho y no puedo crearme más. Vale, quiero salir. ¿Esto está abierto? Abierto. Ojo, cuidado. Les he visto nerviosos, pero no pasa nada. Vale, subimos aquí. Oh, ojo con este, ¿eh? Vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Madre mía, me lo estoy pasando como un nano, ¿eh? Oh, ¿en serio? No me he agarrado. A ver, no estaba mirando realmente porque... ¿Lo has subido a internet? ¡Ostras, qué bueno! Madre mía, qué bueno, tío. ¿Cómo sabes? Es que... ¿Cómo sabes, Tix? Me encanta, me encanta. Que te hable a ti. Que rompa la cuarta pared. Ese guiñito está genial. No mires. Las mejores muertes de Trasgo. Venga, a ver si lo hacemos bien ahora, A ver. Ahora. Vale. Vale, 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 ahora. Me estoy subiendo quizá mucho. Quizá no haga falta subir tanto. De hecho, quizá hasta sea peor. Claro, realmente si no usas nada en plan... Realmente solo necesito ámbar, ¿eh? Necesito poder crear mi propio ámbar. Porque de momento lo de crear objetos de matanza, como voy a intentar hacerlo pacifista, no lo necesito, así que... Y amigo mío, te voy a robar. No te voy a empujar. Que podría. ¡No! Madre mía. Este es el que me ha liado antes, ¿eh? No, ha sido ese. Vale. Creo que está guardado, así que por si acaso vamos a guardar. Hemos completado lo de los blasones y ahora vamos a... nada, aquí. A robar el cetro. Directamente. Sin anestesia ni nada. ¿Qué hay algo? Sí. No puedo llevar más. Sí, claro, si no usas los... Si no usas nada en realidad... te hace muy poco falta de objetos. El mineral de hierro. ¿Esto se puede bajar? No. Vale, vamos a bajar por aquí.
Aquí ahora falta ganzúa, ¿verdad? Esto es demasiado fácil para... ¡Ah, no! ¡Oh, oh! Se ha puesto nervioso, ¿eh? No me queda... ¡Sí! Me queda ámbar. No. A ver si te vuelves a meter, chaval. Si pudiera matar... Pero es que esta misión no quiero matar. ¿Ya o qué? ¿O paso yo o...? ¿O paso yo? ¡Oh! Vale, 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 vale. Pues no, a lo mejor no tenía que, no, no tenía que pasar yo. ¡Oh! ¡Qué asco! Vale. No pasa nada. Pero está como muy abajo, ¿no? Está como mucho más abajo del, de esto. Pues estará en, es que no sé, ¿dónde estará? En el suelo? Es que no sé. De este tío ahora no lo ha visto. Es que para abajo no hay nada más. O sea que... Tiene que ser... Sí, por aquí sí que hay. Pero no sé bajar ahí. Ahí hay una cuerda. Desde el otro barco, quizás sea más fácil. Tiene pinta, ¿no? Si me agarro aquí. Ojo que este salto es complicado, ¿eh? Dios, necesito un botón de guardado rápido. Ajá. Easy peasy. Ahora está arriba. Me cago en mi vida. Ah, vale, que es la sala. O sea, no es que esté ahí el cetro, es la sala. Has cogido tres. As you wish, sir. Y guardas dos. Eres un genio. Claro, del cetro no sabes nada. Oh. Ah, muy bien. You seem to have grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah, I can talk. Fuck you. Oh, es un elfo. Can you change into a sandwich? I skipped lunch. Your resistance is remarkable. Es un elfo. Nothing personal. Los elfos están han vuelto. So you're using amber, are you? Es un elfo, un vampiro. In fact, it is personal. Ah, pero ellos tampoco, o sea, están también en contra de los elfos. ¡Ey! Están también en contra de los elfos. What's going on? A goblin. He stole a scepter. ¿Yo qué voy a robar? ¿Yo qué voy a robar? No he robado nada. I will find you and I'll shove that scepter where the sun don't shine. Qué bueno. ¡Oh! Mira de la flota. ¿Por ahí? Vale. Ahora está todo el mundo nervioso, supongo. Vale. No creo que llegue. Ahora sí. Vale. Escapar. Pop, 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 pom. No están nerviosos tampoco, ¿eh? En realidad. O sea, se han puesto nerviosos, pero solo en la cinemática. En realidad no están nerviosos. No, 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 no. Me ven, me ven, me ven, me ven. No, no me han visto. Vamos por aquí. Hop. Oh, se han puesto nerviosetes. Hay que subir, ¿eh? Buah, tío, hacerlo en sigilo, hacerlo sin que te vean es muy satisfactorio, ¿eh? Me tengo que volver a pasar el Sticks 1, el primero. Pero no tengo tiempo para pasarme nada. Oh, Vale, han visto creo yo que el fuego apagado.
Y eso les pone nerviosos también. O sea, si ven una antorcha que antes estaba encendida y ahora apagada, se ponen nerviosos. Vale. Vamos a meter aquí. ¿Cómo subo ahí? Es ahí arriba, ¿eh? No veo nada que interaccione. A ver qué viene este. De la que te libras que no te puedo matar, chaval. Por mi honor que este nivel, al menos este, me lo paso sin matar a nadie. Y sin saltar ninguna alarma. Mira esas dos. ¿Y este? El de rapidez. Oye, ¿cómo lo haces en 12 minutos esto? Corriendo. ¿Cómo subo? Es que no sé cómo subir. Oh, no. Están estos dos. Ostras, no sé cómo. No me imagino cómo subir. Pues por ahí, ¿no? Por el castillito ese. Es que están muy nerviosos estos. Vamos a intentarlo. Ay, quería que se alertara a este. Justo el que no se ha alertado. Da igual. Un token. No. Ahora, es la hora. No me han llegado a ver, ¿eh? Vale. Claro, pero esto no me ayuda. Por ahí, ¿no? Si me subo. Es que no veo que esté. O sea, no estoy subiendo. Logro desbloqueado. Vida de rata. Ah, por ahí, ¿no? Parece. Ah, pero es que no hay por aquí nada que. Aquí es. Ahí estamos. No, hasta luego. Bueno, pues a saber desde dónde me manda. Dice. Madre mía, me encanta, lo adoro. Me encanta Styx como personaje. Es de mis personajes favoritos de videojuegos ahora. Por raro que parezca. Aunque no es por eso que no es conocido y tal. No, por favor. Oh, Dios, tengo que hacerlo todo. Pues lo había hecho genial. Qué asco. A ver si hacemos mejor ahora. En realidad, no podría venir por aquí. No hay nada aquí que... No, no parece. Hay que subir al menos un poco. Ah, por aquí podemos... ¿O no? No lo sé. ¿Quizás? No, porque por aquí solo subimos a la parte de arriba. Bueno, pero... En realidad, sí, porque no, tampoco hemos hecho nada más. Ahora cuando este tío no mire, que es ahora. Ya está, hemos avanzado, hemos conseguido más tiempo. Podemos seguir por aquí. Aquí, vale, vamos a hacerlo ahora bien. Vamos a guardar. Maravilloso. Vale. Me voy a dejar caer aquí y ahora sí ya. Salto aquí. Salto aquí. Oh, pero esto no me sube, claro. Esto no me sube. De verdad, sigo sin saber cómo subir más. Por aquí no se puede subir más, ¿eh? En esta parte no hay nada más. O sea que tiene que ser por otra. ¡Ah! Mierda. Pero claro, es que por allí tampoco hay nada.
que por aquí están los guardias. Hay una mesa de trabajo, pero me da igual, porque no voy a craftear nada ahora. Por aquí, quizás. Esta puerta. No, pues aquí están los dos guardias estos, pero... Esto tampoco lleva a ningún lado. Un cofre, una mesa, puedes ir a hacer tus cosas. Otra puerta. Voy a coger esto. Esto sube. No, pero es que, ¿ves? Esto sube, pero... Llego hasta aquí. Y aquí me quedo, ¿sabes? No encuentro más sitios para seguir subiendo. ¿Por aquí? A lo mejor por aquí, ¿no? Simplemente. ¿Por aquí se puede? No, es que no. Ah, claro, aquí no te agarras. No es lo suficientemente... Es que entonces... ¡Ah! De barco en barco. ¿No? A lo mejor. Si vas de barco en barco. ¡Ah! Mírala. Mírala. Aquí hay una cuerda que lleva... Que llega hasta ahí. Ostras, pero aquí podría haber venido mucho más fácil. Mira, si está aquí. Están unidos los barcos. Por aquí arriba. Ya está, estoy aquí. He llegado. Vale. No, me va a ver. Vamos a guardar la partida. Vamos a guardarla. Vale, ojo. Ojo, cuidado, Cuidado que hay gente muy nerviosa por aquí. No había un solo token. El de antes, o sea, al menos aquí en el barco. Esto era lo de poner una bomba. No me interesa. Hay que atravesar esta puerta. Aquí habrá alguien, seguro. Bueno, cago en la leche. En la boca. Tendría que... Este se va a quedar aquí, ¿verdad? Me da la sensación. Oh, vale, da igual, cargamos. Podemos. Hay que cruzar al otro lado. ¿Por arriba o por el medio? Por el medio lo veo súper complicado. Así que vamos a intentarlo por arriba. ¡Por aquí! ¿Entramos por aquí? Es que es justo ahí, madre mía. Ay, te la comiste. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale. Se lo voy a quitarlo. Ostras, yo que sabía. Pues ya está. Un oro en asesinatos y un oro en... Oro en asesinatos y oro en sigilo. Tendría que haber una medallita de los tontos por si matas a mucha gente. Lo he desbloqueado, ¿has visto algo? Lo he desbloqueado, un trasgo sensible, lo he desbloqueado, el cetro misterioso. Me dan 500. Sotean 50 por cada, realmente tampoco interesa, o sea, es mucho más interesante hacer misiones secundarias. Pero bueno, vamos a hacer un poco más de misión. Nave de Heredrin. Cuando Stig se disponía a hacerse con el cetro, se le adelantó un extraño elfo oscuro con poderes de metamorfosis. Usando una piedra cargada con una extraña energía, el misterioso elfo convirtió el cetro en un arma formidable y trató de acabar con Stig como si fuese un vulgar Rakash. Heredrin se había dado cuenta de no... Heredrin se había cuidado mucho, no os vea este pequeño detalle. Stig, intrigado por el misterioso poder del cetro, pretende vengarse de Metamorfo, pero antes la gigante de trabarse la historia entrega. Hola. That's a lie. I wish it was. How do I know you haven't double-crossed me? Easy, big girl, or I'll cut you down to a size petite. Oh. What is it? Why does everyone want this scepter? It serves as an invitation to a diplomatic summit in the home of the elves of Khorengar. And you need the scepter to spy on them.
That's probably what the elf wants it for, too. Korengar is a fortress. There's no way I can force my way in. Hey, you mean we. I'm as eager as you to find that fucking shape-shifting elf. Elves cannot shape-shift. It's impossible. Right. And goblins can't talk, either. A merchant ship. We, too, will change shape into a merchant ship. And I'll take care of the elf. Now it's personal. Hombre, eso que es personal, lo único que ha hecho es no dejarte que robes una cosa, ¿eh? Tampoco te vengas arriba. Porque, habilidades. Vale, vamos directamente a alquimia. Ya puede quedar sus propios frascos de ámbar. Maravilloso, lo necesitamos ya de ya. Kanzúa, por favor, ya de ya. Trampa ácida. Trampas ácidas en cuanto a alguien la pisa, la trampa de anzonsoracio letal. Se trata de una sustancia muy corrosiva que no deja ni hasta la víctima. Proyectil venenoso, solución ácida, solución ácida. Vamos a hacer, ya digo, vamos a hacer cosas que no maten gente. Traje de bolsillo, esto ya no puedo hacerlo. Esto hace que hace más ruido al correr. Perifestis, conseguir construir un objeto en cualquier parte. Esto no me interesa tampoco tanto, ¿eh? Esto tampoco me interesa tanto. Ya digo, todo lo que sea de... Por eso digo que vamos a mejorarnos cosas que no requieran asesinato. De hecho, vamos a quitarnos asesinato. De momento, ¿eh? De momento nos lo quitamos. Aunque el salto viene bien y tal. Vale, oh, madre mía. Oh, por favor. Y esto ya no puedo. Vale, la clonación no me interesa tanto. Y esto, no, ya no puedo. Vale, vamos a dejar así, de momento, creo yo. Y a tope con el ámbar. Un ámbar, ¿y esto qué es? Kanzúa, por favor, ya. Además solo cuesta dos, ¿sabes? Ya digo, vamos a intentar ir full pacifista. Que no va a salir, ya sé que no va a salir. Pero vamos a intentar ir full pacifista. Esto es para repetir misiones. Pues me está encantando, tío. Y ni más ni menos que el primero. Me está gustando lo mismo que el primero. Lo cual es... bueno, de momento... A ver, es demasiado pronto para juzgar. Supongo que si más adelante decidiré si me gusta más o menos. Stig fue traicionado y arrojado por la borda por un elfo oscuro metamorfo que utilizó un cetro con la piedra cargada de una extraña energía. Según Heledrin, el cetro sirve como invitación a una cumbre diplomática organizada por la suma sacerdotisa de los elfos oscuros en Korengar. Todas las razas están representadas allí y Heledrin se encuentra decidida a averiguarse lo que está pasando. En cuanto Stig quiere averiguar más sobre los misteriosos poderes del cetro y vengarse del metamorfo, el dirigible Heledrin llega ante las puertas de la ciudad de los elfos. Ahora solo se trata de entrar. Vale, ahora nuestro dirigible es de... Me mola el rollo steampunk que haya metido tanto dirigible. Se trata de... ser mercantes. Pero ¿cómo nos dejar entrar si no tenemos... si no tenemos el... Madre mía. Me encanta. Then you sneak into the customs office and exchange the incoming flight schedule with this one. And a special amber storeroom. When you've got everything, loosen the balloon near the doors. That will be the signal. Vale. Definitely a king-size bed. When I'm inside, bring me an official pass. Otherwise, they'll never let me enter Korengar. Vale. La tenías tú que hacer. Tú estás a tu rollo. What in the name of the gods are you talking about? Eso es mi recompensa. Well, all that stuff you're asking for is gonna cost you a chunk of change. So, I was just thinking about the new hideout I'm gonna buy with it. I'll send the bill to the Carnage Squad. Right? Maravilloso. Claro. Fine, que sí. Send it then. ¿En serio envías la factura matanza y te la conceden? Súper absurdo. Vale, vamos allá. Cuélate en Korengar. Hop. Hop. Vale. Korengar. Jojo. Cuélate en Korengar. Vale, vamos a empezar con el saqueíto. Off we go. Shouldn't be all that complicated to get inside. El saqueíto. Vale, hay un poco de mineral de momento. Ahí hay elfos. Pero no son elfos de ámbar, así que no me detectan. No tienen el eso de detectarme y todo aquel rollo.
Son elfos, elfos. Que en Of Orcs and Men los elfos eran como también más humanos. En el Styx 1 era el único en el que los elfos eran como seres ultra poderosos. Pero en el resto de juegos están muy humanizados. Son elfos, son seres. Como cualquier tipo de ser. ¡Oh, cuánta cosa ahí! ¡No! Vale, hemos cometido errores. Vale. Creo que vamos a hacer. Creo que voy a pasar de lo de. Porque si no tengo botón de cargado y de guardado rápido, va a ser un rollo esto. Creo que vamos a pasar de lo de la sorpresa y lo que vamos a intentar simplemente es no matar a nadie. Mira, este tiene ámbar, ¿eh? Pero no le puedo robar porque tengo el ámbar a tope. Así que tendría que spamear un poco más el ámbar, ¿eh? En realidad. Me molesto no gastarlo porque... En el 1 el ámbar era como mucho más valioso. Aquí como que te lo puedes fabricar y te dan un poco más. A ver, ¿cuál me ha visto antes? Ya digo, tiene que ser otra experiencia si no matas a nadie, si no... O sea, si matas a gente y si tal, tiene que ser muy diferente. Porque parece que te da también mucha nueva forma de matar. Han mejorado también mucho lo del asesinato. Si es que me da igual. Quiero hacer una ganzúa, es que no puedo. He mejorado mucho el rollo de asesinato. Ahí están las trampas y está todo esto. Dame hierro. Así me gusta. Vale, ¿por dónde entramos? Vale. Vamos a usar, creo yo, el... Vamos a usar un... trasto de estos. ¡Hop! No, espera. Vale, ahora irán para allá. ¿No? En teoría. Vamos a hacerme invisible. Y ya está. Bueno. Salvo. En teoría. ¡Jole! Nada, por aquí. Así que guardamos y ya tenemos... no puedo guardar en la... En la cuerda. Encuentro una entrada. Por ahí tiene buena pinta. ¿De verdad? ¿De verdad que no hay un botón de guardado rápido? Es que tiene que haberlo, tío. Estoy seguro que tiene que haberlo. Mira, el de hierro. No, 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 no. Me van a ver, creo yo. Vale, lo he hecho mal. Lo he hecho muy mal. Ay, decía que no quería hacer esto, pero es que, macho... Oh, ahora quiero pasármelo... Ahora quiero que no me pillen. Me cago en la leche. Qué mal, he hecho mal, porque ahora quiero que no me pillen. Y como es solamente intentarlo muchas veces, pues lo acabas consiguiendo, ¿no? Mira, ¿ves qué fácil es subir por aquí? Voy a pasar un poco tanto de los tokens como de los carteles y tal. Y voy a ponerme full a que no me pillen. Aquí no parece haber nada. Aquí para creación. Ahí cree que de creación en todos lados, ¿eh? Botellas. El objeto más útil quizá ahora. Ahí hay un malo, pero está la suya. Podemos pasar por debajo. El problema es este. Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. No, quería quitármelo. Dos. No. Da igual, aquí no me debería beber, ¿eh? Se ha puesto ahí en serio. Ostras, qué asco. Quiero pasar por ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, chicos?
¿Ves? Es que te dan mil posibilidades para matarlos y para pasar. Ahora, es ahora, es ahora, es ahora. ¡No! ¡Oh! Empujado el... En serio, empujado el... Madre mía, macho. No puede ser. Empujado el bidón ese. Es que sin matar... Sin matar te pillan. Pero si... O sea, sin matar te pillan. Pero si matas... ya puede que no te pillen, pero matas. Es una... Es un vicioso. O haces una cosa o haces la otra. Aquí no me va a ver, ¿no? A ver si no empujo nada ahora. Pillamos esto. Debería ponerme... Ahí está. En serio. ¡No! Uf. No, espera. Quédate aquí abajo. Sticks. Ahí. ¿Ves? Es que puedes matar a tanta gente y pasártelo tan bien. Pero de pronto, por algún motivo, yo he decidido ser un kamikaze y no... ¡Oh! Date entrada, bitch. Es por aquí. Que leches, es mucho más fácil por aquí. Si te pones a matar gente aquí, te vuelves loco, o sea... Y pudiendo fabricarte tus propias dagas y tal, es que es maravilloso. Ah, creo que llego. Sí que llego. Y ahí. Those dumbasses left a window open. How nice of them. Oh, de insecto. Now I just have to add the giant bitch's vessel to the official register of ancient airships. Then I gotta find her a pass. Esto es el disolvente. Hay un poco de hierro. No puedo cogerlo. Falsifica el registro. A ver, colega, ¿cómo lo hacemos? Tú vas a ir para allá, lo cual a mí me convence un montón. Yo voy a robarte lo que de verdad me importa, que es esto de aquí. Y un poco de esto de aquí, es un token. Que no me vale de mucho, por no decir de nada. Oh, ¿en serio? ¿Me has visto? ¿Pero cómo? Tengo que guardar cada vez que llego a un sitio, ¿eh? Cada vez que llego a un sitio. Vale, se guarda aquí. Bitch's vessel to the official register of merchant airships. Then I gotta find her a pass. Vale, es que esto aquí brilla mucho, ¿eh? What the? No. Che, 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 che. ¿Cómo que aguanta? ¿Lo has visto, na? Oh, oh. Soy un genio. Dame el token. Nothing. Ah, le vas a prender fuego. Das asco. Oh, podemos venir por aquí. Coger. En serio. Ah, es por la... Ha sido por la luz. ¡Oh! Pero tío... Está lleno... Y como solo es una... Como solo hay una... Solo es una entrada... Solo es... No sé hablar. Como solo es una entrada... Por aquí no hay ninguna, ¿no? ¿Puedo ir por abajo? En realidad, puedo ir por abajo. Quiero el token. Sí o sí. Encuentra salvoconducto, falsifica el registro. Te quito un token. ¿Y ahora qué hacemos? Es que ahora tú, claro, ahora te quedas ahí mirando hacia acá. Lo cual es malditamente inconveniente. Muévete, hombre. Oh, Dios, qué asco das. No. Se me acaba. Me cago en la leche.
¿Lo puedo hacer más difícil? Creo que no lo puedo hacer más difícil, ¿eh? Ahora. Creo que si lo intento no lo puedo hacer más difícil, verás. Es que todavía me pillarán. Madre mía, escúchame, déjame. Déjame en paz. Todos. ¿Qué dices? ¿Tenéis humanos atrapados? ¿O qué? Vale, un momento. Vamos a... echar un poco de ámbar. Ahí está el registro. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, camaradas? Hay ámbar ahí, además, ¿eh? Vale, hay dos, sois dos los que estáis aquí. Ojo. No me mires. Tirar una botella no parece una buena idea, ¿eh? Vale, esta gente me imagino que comerá y esas cosas, pero... tampoco me parece una buena idea. Ahora. Es ahora. Es ahora o nunca. ¡No! La cagué. No, por favor, todo no. Ostras, no sé si he guardado. Creo que no he guardado. Me cago en la leche. En la leche. En la leche. Me acuerdo que en el anterior juego cargaba un montón porque moría un montón. Ahora porque lo quiero hacer bien. Si el caso, es no seguir, el caso es no ir seguido. ¿Ves? Con lo fácil que sería tirarle un... tirarle ahora un chupinazo y ya está. Te lo quitas de encima y se acabó. Pero no. El tito Ángel tenía que ser pacifista. Me va a ver. Antes he estado justísimo de ámbar, ¿eh? Es que esto está lleno de tontos, tío. Me ve este. Otra vez. Vale, he hecho lo de antes. Pero ahora bien, vamos a guardar. No, cargar no. Guardar. Tiene que haber un botón de guardado rápido, pero no sé cuál es. ¡Eh! F5. F5 que guarda rápido. ¡Maravilloso! ¡Gracias! Gracias. Solo necesito saber el de cargar rápido. Vale, no es mi problema este sitio. F5 guardado rápido, maravilloso. Voy a pulsar F5 como todo el rato. F5. Vale. Oh, oh. No me has visto. Ah. Sí, pero es que aún no he falsificado los documentos, colega. Así que tranquilízate un poco. No me metas prisa, Stix, que todavía te quedan 11 minutos para sacar el 9 minutos para sacar el oro. En tiempo. ¿Dónde está? Este aquí. Y este está aquí. Quiero que este se vaya de aquí. Y este no me preocupa mucho. Ahí, mete, falsifica. Ahí está. Yes, Eladrin's airship is now on the guest list. Maravilloso. Ahora hay que ir, da la señal y encuentra el salvoconducto. Hay que ir para allá. No sé yo. ¡Wow! Vale, tienes ámbar. Pues me vendría genial un poco de ámbar, ¿eh? A que te lo robo. Te lo voy a robar, ¿eh? No puedes hacer nada para evitarlo. ¡Ajá! No voy a matar a nadie, ¿eh? O sea que no va a ocurrir.
salvoconducto por aquí. Pa, 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 pa. Madre mía. ¿Qué hablas? A fondo. Para envenenar comida. Oh, oh, oh. Pues no te caigas. Si puedes hacer esto sin llamar la atención. ¡Oh! Ahí está. Solo hay que pasar, ¿sabes? Vale. Puedo hacerlo. Metiéndome ahí. Es que hay mucha gente aquí. Bueno, creo que es un buen momento para una buena botella. Una botella. Que vaya. No, es que claro, no tienes rango. Es que el rango es pequeñito. Muy pequeñito. No. Me tengo que meter debajo de la mesa, voy a meterme ahora. Es que el rango es tan pequeño que realmente no puedes llegar a mantenerlos interesados. O sea, alejarlos de ti un montón, solo un par de metros. Ya este tío me está mirando, o sea que... ¿Ahora? Vamos allá. Nos vamos. No. Ojo, cuidado. Lo hemos hecho muy bien, no lo fastidiemos. Madre mía, pues no voy a guardar veces. Vale, quita de aquí. Adiós. ¿Puedo subir por aquí arriba? No lo sé. Creo que sí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Wonderful! ¡Ojo! ¡Maravilloso, tío! ¡Madre mía! Escúchame, lo estoy disfrutando como un nano. ¿Cómo salgo ahora? Ya, no va a ocurrir. ¡Oh! Pues sí que ha ocurrido. Soy como un super genio, ¿no? Da la señal, 91 metros. Como me saque el... 5 minutos. Como me saque el oro en tiempo, yo ya me paso el juego, ¿eh? Puedo dejar la serie ya. ¡Ostras! La música. Vale, esto está un poco lejos, ¿eh? No, no voy a mentir. Esto está un poco lejos. Para hacerlo... ¡Un token! Mira, ¡qué bien! Y otro token. ¿Qué son los tokens en realidad? Piezas de oro. ¿Es otro token esto? No, eso era hierro, parece. Está un poco arriba. Bueno, da igual. Que hay una subida bastante jocosa. Madre mía. Que le den Assassin's Creed, mejor juego de sigilo del mundo. ¿Ves? Sigilo, juego. Ever. Arriba. ¡No! ¿Qué haces, Sticks? ¿Sticks? Ostras, qué tonto eres. Ahora. Uf. Vale. Madre mía, escúchame, como lo consiga. No lo voy a conseguir porque obviamente el oro en velocidad es hacerlo rápido y yo no lo he hecho tan rápido, aunque haya tenido cargas y tal. Un guardado. The outcast was seen a few days ago inside the town walls. Vale. ¿Estáis ahí? ¿Puedo llegar? No me acordaba de esto, ¿eh? She held him captive. You better watch out. He crosses our path because we'll play him before delivering him to the carrier. Está a 20 metros. Creo que es por aquí. ¿No hay nadie aquí? No, nadie aquí. ¿Corremos un poco? Yo creo que aquí habrá alguien, ¿no? Pues no. Vale.
¿Hay que volver? ¿Tendría que haberme subido? ¿Cómo le doy el...? Ah, que viene. Pero tendría que haber subido al este. Oh, espera, recargamos. Pero vamos a ver, o sea, en cuanto he roto... Que a lo mejor me tendría que haber subido al... Ah, no, es que he roto el globo para avisar de que ya tienen que pasar. Vale. Vale, no me puedo agarrar al... Es que entonces... ¿Qué hago ahora? Es decir, me dice que vuelva, pero volver hasta allá no puedo llegar, ¿no? Vale, nada. Tengo que salir de aquí. En plan, corriendo. Y llegar hasta... Vale, hay que llegar hasta la chica para darle el salvoconducto, entonces que ya pueda pasar. Pero claro, esto es una... Pero eso es una nave en mitad del cielo. Ahora eso es una nave en mitad del cielo. ¿Cómo me meto yo en una nave en mitad del cielo? Esas puertas no me convencen nada. Vale, ahora. Estos se han puesto nerviosos porque han oído el... Porque alguien ha soltado el globo, vaya. ¿Esto se podrá... En plan, por aquí? No, esto no es un saliente siquiera. Let's make a deal. You stop killing me, and I won't tell anyone. ¿En serio? ¿Qué, lo de que has hecho con este pastel de manzana? ¿Es una referencia a American Pie? No puede ser. No me lo creo. Vale, no es por aquí, ¿eh? Básicamente, y como no te puedes... Como no creo que te puedas tirar a lo bruto. Quizás sí. Hombre, va a pasar por aquí. Probamos. Oye, pues tampoco me he hecho tanto daño, ¿eh? Aún así esto como que entiende que... O sea, el juego está entendiendo ahora que me estoy cayendo, ¿no? No, no, no. No parece, ¿eh? Madre mía. Me encantan las frases. Las leo. No las llego a leer de yo en voz alta, pero las leo en rápido. Es que como me saquen oro en velocidad, ya es que me cago en la leche. A ver, no parece una mala idea, a priori. Tampoco me hago mucho daño, pero claro. ¿Ahora qué, sabes? Aquí subido... Ah, es que tiene que ser... No, es que... Ah, ahora, ¿no? Vale. Aquí. Y aquí. No, tampoco. No creo, yo creo que no me hago mucho daño. Oh, sí que me hago mucho daño. Tampoco era tanto, ¿eh? Tampoco era tanto daño, en realidad. Así que yo creo que se puede conseguir. Vale. Yo lo voy a hacer. Me da igual. Maravilloso. Styx es un personaje... Para mí tiene una carisma que ya le gustaría a muchos otros personajes, en serio. A ver, tiene plataforma. Así te haces menos daño, supongo. Ah, mía, así no te haces nada. Y si ahora caemos encima de la grúa, no deberíamos hacernos daño. Madre mía, tío. No, el que ha muerto soy yo. Madre mía, qué bueno, tío. Las tengo que escuchar más. Al menos hasta que empiecen a repetirse mucho. Vale, vamos a hacer por aquí. Lo tengo decidido ya, ¿eh? Primero nos vamos a caer hasta el barco. Hacemos un guardado rápido. Maravilloso. Ahora hay que saltar ahí. No, vale. La cosa está en que si te acercas mucho sin saltar...
Si saltas mucho, o sea, si te acercas sin saltar, caes irremediablemente. Así que tenemos que saltar sin acercarnos. O sea, en el punto exacto. Vale. En realidad me he agarrado, ¿vale? Vamos a dejarlo con que en realidad me he agarrado. Pero si lo he hecho una vez, va. Me ha salido una vez, me tiene que salir más. Vale. Me quita un poco de vida, pero tampoco es tanto. Y ahora... Vale, me tengo que acercar ahí. Vale, aquí, 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 aquí. Salvado. Me han visto, en serio. Vale, bueno, no pasa nada. Lo vamos a hacer. Hemos encontrado la forma, así que lo vamos a hacer. Sí o sí, lo vamos a hacer. Me da igual lo que penséis, lo voy a conseguir. Es la forma perfecta. Porque es que si no, los tíos estos le van a pedir el salvoconducto y no lo va a tener. Casi me mato. Vale, guardado. ¿Cuál es el problema? Que es que ahora me van a ver. A no ser... que use el invisible. This is comfortable. Not. Vale, se está acercando, ¿eh? Han entrado en la nave. Han entrado en la nave. Y no me queda tiempo ya para... A no ser que sea entregarle el Stace y ya se consigue, no me queda tiempo. Uf, he ido justo, pero no me queda tiempo. Si aquí no llego, ¿no? Nah, esto es demasiado... ¿Ah, sí? Pues venga, ya está. ¡Kredin! ¿Qué le pasa a la cámara? Vale, hasta que no se pare no puedo... Pues está hecho para que se pare aquí. Thank you, Styx. My airship can now moor unhindered in Koranga. The Dark Elves will soon be checking the vessel, making sure that I am the path. Okay. Oh, pues nada. Nada de oro en... Uf, vale, espera, todavía hay más. Madre mía, todavía hay mucho más. Claro, ahora hay que llegar a... O sea, le he dado el salvoconducto. Es que creo que estaba hecho para que llegaras directamente desde allí. Thank you, Styx. No para que hicieras lo que yo he hecho. Vale, lo puedo hacer mejor. Vale, ahora ya es fácil. Ahora ya simplemente tenemos que llegar hasta allí. Pero es una pena porque está cerca. We'll meet up on the other side. Perfect. Now Haledrin can do whatever the hell she wants. Let's take this opportunity to visit beautiful Karangar and find that shape-shifting bastard. Ahora. F5. La mejor tecla que existe, tío. Really. Perdón. Oh, me ha visto. Quizá me ha visto ver el... Tendría que darle directamente a cargar última. Quizá me ha visto coger esos huevos. Me ha podido la ansia, me ha podido la ansia. Nah, paso de cogerlos. Hop. Esto no tiene... Vale, sí. Es decir, no tiene salida, pero sí. Sí que tiene. Aún así, esto lo veo complicado. Ah, no, por ahí se puede subir. Hop, hop. Y hop. Pero por aquí no es. No, porque por aquí ya he ido. No, porque por aquí ya he ido. Oh, ya he perdido la rapidez, ¿ves? Da igual, en plata está bastante bien. Si lo llego a hacer. En realidad, jugados llevo 15... En esta misión llevo jugados 15 minutos. Y el vídeo me ha durado una hora, ya digo. Ostras, perdón. Eso tengo que hacerlo sí o sí. Porque como no he guardado después... A ver que soy idiota.
Soy un poco estúpido. Y no sé cómo se hace estas cosas. Casi todo lo que hemos visto en este juego, en mi gameplay, es partida cargando. Vale, vamos a ver desde aquí. No, es que aquí no hay nada. ¿Y por dónde voy? Porque por aquí ya habíamos venido, ¿no? No me suena que hubiera nada. No, es que aquí no había nada. Da la vuelta a esto, pero los archivos estos no tenían nada. Nada, que no es por aquí, que es por allí. Ojo. O sea, este es el tonto al que le robé el salvoconducto, pero tiene que ser por aquí, seguro. O sea que tengo ganzúas de sobra, o sea que abrir la puerta no es un problema para nada. El problema es que no sé dónde es. O sea, en cuanto sepa dónde es, llegar no, es lo de menos, pero no tengo ni idea. No fastidies. Ostras. Ostras, que puedo ir desde arriba del... Desde arriba del... Del trasto. Desde arriba... Claro, pero desde arriba del zeppelin aquel. Eso no es bueno, porque estoy muy lejos del zeppelin ya. Es una pena de hacer tantas cargas. Que es que estoy muy lejos de mi objetivo ahora. Porque no sabía por dónde era. Estos me van a ver, creo yo, eh. Ostras. Ah, por ahí. Por la grúa. Ostras. Si vas por la grúa. Para, colega. Pero, ¿en serio ese es tu recorrido? Madre mía. Pues es un asco, porque no sabía cómo llegar. Si no, lo hago mejor. Uf. Estoy tan tentado. Pero no. Cumpliré mi promesa. Ahora no. Ahora. Oh, en serio. En serio. Qué asquito, qué asquito, qué asquito. Madre mía. De verdad que qué asco, lo he hecho fatal esto. O sea, es que estaba aquí ya. He vuelto donde ya estaba yo. Ahí está la rabia, que estoy dando vueltas. Que lo podía haber hecho mucho más rápido. O sea, no tanto como para conseguir el oro. Ah, que no te puedes agarrar a esto. Pero ¿se puede saber qué leches me estás contando? ¿Se puede saber cómo leches subo yo? Vale, no, no me puedo agarrar al barco, O sea, no es por el barco. Ahí hay una subida, mírala. Mírala, 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 mírala. La pues. No, pero esta subida no es. Quizá esta me valga. No sé si llego, sí que he llegado. Vale. No hay nadie por aquí. Creo que por aquí hemos venido, en otro punto. En otro momento. Me suena que por aquí hemos venido. No, por aquí no hay nada. Oh, pero sí, por aquí. Aquí hay mucha gente, pero yo paso de ellos. Eso está como súper cerrada. Pero esta no. Partida guardada. Que hay mucha cosa, ¿no?
Bueno, tampoco hay tanta, ¿eh? Lo único interesante es el tesoro este. Ah, sí, me gusta. Tranquilitos, ¿eh? Hop. Hop, 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 hop. Hay un token, pero me da igual, porque total, tampoco he cogido ninguno. Y fin. Toma. Lo dejamos aquí. Barrio residencial. No fue fácil, pero Steve logró introducir el dirigible Heledin en Korrangar, haciéndolo pasar por una nave mercante. Ahora tiene que contactar el laberinto de la ciudad. Es la primera vez que Korrangar abre la puerta a los forasteros y los elfos oscuros parecen recelosos. Estos sanguinarios fanáticos harán lo que sea necesario para complacer a su suma sacerdotisa, Lysril. Además, parece que se disponen a realizar un ritual llamado la ceremonia de sangre gloriosa. Pero lo que a Steve le interesa no es eso, sino la sesión a la puerta cerrada a la que han sido invitados los embajadores más importantes. Confía en obtener más información sobre la extraña piedra y echar mano al metamorfo que se atrevió a atacarlo. Todo esto por el metamorfo, ¿sabes? En plan... me da súper asco, es un metamorfo, me ha atacado. We have just slain three goblin scum with this beauty. With this... Jarek won't even have the time to shapeshift an ear. Fortunately, Lysril banished him. A bolt between the eyes. Oh, my As if the elves weren't already enough of a pain with their pointy little swords. But now at least I got the name of that bastard. Jarek. Jarek. Maravilloso. Ya tienes un nombre. Jarek. Name sounds like someone hawking up a big Ala. One. Todavía tengo que... Madre mía, ¿en serio alguien se pasa esto en 15 minutos? No lo entiendo. No me lo voy a pasar en 15 minutos. ¿Yo qué quería el oro? Nada. Sombra y bondad sí, pero el otro no. Nada, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.